for me to be your madrina? Yeah. Yes. Are you happy? Yeah. There. You guys should add me to Fortnite. What's your Fortnite? Oh my god. A L O. She's too strong. It's what? A L L O. Two times. 2 times? Yeah. Okay. Make sure you guys subscribe to Ali's Fortnite game. Mine was over there. Melanie, are you excited? Yeah? Dana broke my finger. Uh-oh. Go, go. Melanie, where's your teddy? A ver la manita aquí. Aquí, la otra aquí. Oh, that was really nice. Melanie, you look so pretty. Yeah. All right, I think this is the one. You like that one? Yeah. Me and my sister choose what we want. Yeah, you guys were able to choose your dress that you guys wanted and your shoes. Today, guys. So here is Ali's dress. I can't wait to see them on their dress. I was waiting for this day for a long time. Me too. Are you ready for this? Yeah. You're gonna look like a princess. Hi, Melanie. Say hi. Like Milo. Okay, say hi. Hi. Say hi, guys. Hi. Are you ready to wear your dress, Melanie? Yeah. And your shoes? Yeah. Say hi, Andrew. Hi. Say hi, guys. Hi, guys. Look at Andrew's outfit. Whoa, my handsome boy. Dude, you forgot about Milo. Jaden. Say hi, Jaden. Hi. Say hi, guys. Hey. Hi, guys. Yeah, you look smoking. You look like a godmother. You look like the godmother. I look like a... No, wait, wait, wait. Recordable. All right, guys, so today's the day that we were all waiting for. Today we're gonna baptize the girls. I'm excited for it. I couldn't wait for this day. How do you feel being a godfather? I was nervous, but now it's kind of went away. We're just waiting to go to the church. Careful, Ali. Are you excited, sister? I'm excited. Hey, baby Jane. Are you guys ready? Yeah. Yeah? Melanie, are you ready? She's like, it's because this one's broken. Are you excited? Yeah. Allison, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un aplauso. Yo, Melanie, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un aplauso para Melanie. Felicidades. Que seas una gran mujer de oración. Que el Señor te llene el Espíritu Santo para que tú hagas mucho bien todos los días de tu vida. Amén. Tú también, que el Señor te llene de gracia, de bendiciones del Espíritu Santo, que seas una mujer de oración para que hagas mucho bien. Amén. Entonces, trajeron de este, ¿qué es lo que trajeron para su bautismo? Traigan las cosas para acá, diferente. Sus cajitas, tráiganlas para acá. Y pónganlas aquí arriba, mija.
Y tienen su rosario, su conchita, mira cada una de ellas. Sí, vamos a bendecirlos. Que Dios bendiga estos rosarios, esas conchitas que nos recuerdan el agua del bautismo. En nombre del Padre, del Hijo. Y que siempre estén cerca de la Santísima Virgen. Amén. Y que Dios bendiga estos libritos que son el Nuevo Testamento, la segunda parte de la Biblia. Y el trapito que también usamos. Y le voy a tocar la cabecita para que se pega. Se quede manchado por el aceite y el agua que le tocó. ¿Y así? Y sus Nuevos Testamentos, que es la palabra de Dios. ¿Recuerdan una lectura que pueda leer para el bautismo, la de Marcos, donde dice Jesús, vayan por todo el mundo y bauticen a todas las naciones en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo? Es lo que acabamos de hacer. Y enséñenles lo que yo les he enseñado. Por eso lo hacen, porque Cristo lo manda. Y las velas, pues, tienen un significado. La vela siempre tiene un significado muy importante para nosotros, porque se prenden de la vela principal. ¿Estas velas cómo se llaman? Sirios. Sirios pascuales. Cada año hay uno nuevo. Este es del 2018. Este lo usé yo el año pasado en la pandemia porque estábamos grabando a las misas nomás. Eso me lo regaló alguien. Es un sirio también. Representan a Cristo resucitado. Entonces vamos a prender sus velitas ahorita. ¿Ustedes la tienen? Que la luz de Cristo esté con estas niñas, con sus papás, sus padrinos, con todos ustedes y con toda la gente que no está aquí. Hay mucha familia que no está aquí, amigos, ¿no es cierto? Sí. Especialmente si hay una persona que necesita oración, está enfermo o enferma, que esa luz de nuestro Señor Jesucristo llegue a esas personas. Amén. Amén. Niñas. En vez de con la familia y todos voltean a ver las cámaras. Y que la misericordia de Dios esté con ustedes siempre. We have something for them too. For Ali and Melanie. Come, Melanie. Where's the camera? This is Melanie's. I'm nervous. We got them a chain. Aww. This is Melanie's? This is yours. This is mine? Yeah. And then Brian has Melanie's. You have to take the chain off. The one that they have. Take them off? I never know. Yeah, she wants to leave both of them on. You want to take it off? Let me see. My hand's shaking. Yeah. Should I put it over that thing? Yeah. Oh my goodness, what do you say? Say hi. Hi. Give him a hug. Okay, give him a hug. And me? Let me see. Whoa, let me see. Whoa. Oh wow. Let me see your Melanie. Let me see yours. Oh wow. Milo can stay behind. My Milo. Hey boy, sit. Sit. Sit, Milo. Stay. Hi Milo, look at my handsome baby Milo. Hi boy Milo. Hi Liam. Say hi baby. Say, look at my shirt. Say, what does your shirt say? Ain't a woman alive that could take my mama's place. Whoa! Milo, no! Looks this way. Look what we just did. Milo? No, Liam. Oh. Milo? No. Le quité el otro pedazo de carne que cocinó. Está medio bien quemado, pero no tiene nada. Claro, sí es cierto, se doró mucho. Pero ella se va a quedar. No, 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 no
Hi, babe. You changed already? Yeah. Why? I hated my outfit. Why? You look handsome. I look ugly. Sit. Good boy, Milo. Look at him. Look at that handsome Milo. You want to say hi, Lupe? Hi. You want to say hi? Hey, Pokino. You don't want to say hi? Say hi. Say hi, everyone. Hi, they're handsome. Say hi. Nope. Hi, comadre. And the compa, Jesse. Hey. Mr. Jams. The homies. Comadre. The, what was it? The buddy? Buddy? Or friend? We're friends now? Yeah, bro. Oh. Look. Esta carne es la vuelta caliente. Don't show my plate, please. Gracias. De nada.